Buenas tardes. Mi nombre, como saben, René Jiménez. En esta ocasión vamos a entrevistar a unos compadres y a la mayoría compadres de danza que estamos dentro del círculo de danza. Los conocen, es la comadrita. Preséntese, comadre. Mi nombre es Margarita Quintana Ramírez, soy la comadre Puca. Y yo soy el heredero José Francisco Tanacio Aguilar, de la capitana Juan Aguilar. Ok, comadrita Cuca, bueno, todos lo conocemos como Cuca, con mucho cariño y con mucho respeto. Comadrita, ¿usted cuántos años tiene de danzante? Yo tengo 42 años, 42, 43 de danza, sin interrumpir. Tengo 57 años bailando. 57 años, imagínense todo el legado cultural que estas personas tienen. Sí, estamos ahorita platicando, de hecho, las imágenes que les vamos a poner antes, todos sus reconocimientos, todas las fotografías que tienen, todo desde aquellos entonces, todo el bagaje cultural que estas personas están aportándole a la danza. Por eso a mí se me hizo bastante importante. Como son personas que yo conozco, que he tratado y sobre todo tenemos la conquista dentro de la danza, se me hizo muy muy importante que conocieran, que los ubiquen, para que si ustedes tienen alguna duda, algún cuestionamiento dentro de la danza, creo que son de las personas que más experiencia tienen. Obviamente digo, hay muchísimas personas dentro de la danza que tienen experiencia, que conocen, pero ellos que año tras año, día tras día, viven las tradiciones, viven lo que son las vibraciones, viven lo que es nuestra cultura, obviamente pues lo que ellos saben, híjole, es impresionante. Sí les comento, comadre, usted dígame, comadre, usted cómo empezó dentro de la danza. Bueno, pues yo dentro de la danza inicié
por un gusto. A mí cuando de pequeña que iba a ver la danza, me emocionaba tanto, mis pies empezaban a bailar solitos. Entonces un día le dije yo a mi madre que si me daba permiso de danzar. Para esto, pues yo tengo mi familia también por parte de mi madre, que también eran danzantes. Ellos vienen de, según lo que sea, lo poco que se ha podido investigar, que ellos son de, venían de los Rodríguez, ¿sí? Entonces, pues yo tenía, hasta donde conocí, lo primerito que conocí fue a mi tío José Ramírez, en paz descanse, que era capitán en aquel entonces. Bajaba con mis primos aquí a danzar a Querétaro. Y una vez, pues esa inquietud de la danza me hizo pedirle a su pareja de mi tío que si podía yo danzar. En aquel entonces me llevaron a la casa de la tía Ninfa, en aquel entonces a danzar. Ese día por el aguacero que cayó nos salimos a la cruz y danzamos afuera del oratorio de la Mesa de los Maldonados. Fue mi primera vez, me prestaron un atuendo, la señora Lupita, que fue, era la pareja de mi tío, para descanse. Y bueno, pues ahí dancé, fue mi primera danza. Para él sí, eso fue como unos 14 años tenía yo de edad. A los 15 años llegué yo a la mesa de Antonio Aguilar, sí, del abuelo. Entonces yo de 15 años inicié con el gusto como si yo hubiera sido ya algo de la danza, ¿sí? Porque luego pues, ahí en la mesa del abuelo se clasificaba que pues las que empezaban a danzar mucho mejor eran las que las escogían para ir adelante representando la palabra, ¿sí? Entonces pues tuve la fortuna de aprender rápido con las ganas que yo llevaba. No sé por qué, sí, porque se dice que mis antepasados por parte de mi madre eran ellos, de los Ramírez, o porque las ganas que yo tenía de iniciar una danza, la inicié sin ningún compromiso, ¿sí? Yo todavía no sabía lo que era la danza, nada más porque mis pies me danzaban cuando yo los escuchaba. Ya les exigía. Ya me exigían danzar, sí. Ok, compadre, ¿usted cómo inició dentro de la tradición de la danza? Pues con el, ¿cómo se puede decir? Porque cuando uno nace y comienza uno a caminar, el abuelo tenía la costumbre que, sabiendo ya caminar, comenzando a caminar, comenzaba uno a avanzar. Ya lo metían a la rueda, al círculo de la danza. Entonces yo comencé ya nos. Pues yo que me acuerdo que fue en el 58, ¿verdad? Con aquel gusto de que ya comenzaba, yo ya caminaba, así es que ahora ya ponte a bailar, ya uno conocía. Sí, y eso fue lo que enseñó en el 58, por eso tengo 57 años en la danza, bailando, año con año, sin interrumpir, año con año. Ok, imagínense todas las experiencias que tienen los compadres. El compadre es heredero, es jefe de la mesa del Capitán General Antonio Aguilar González. Esto quiere decir que pues obviamente sus abuelos, sus antepasados ya estaban dentro de la danza en aquellos tiempos. Obviamente luego, él sigue la tradición y obviamente sus hijos, sus nietos y sus bisnietos van a seguir con esta hermosa tradición. Créanme, las personas que no conocen de esto, que no saben, que se acercan por pura curiosidad a vernos danzar, es una experiencia tan bonita, tan hermosa, que sí les invitaría que si no saben, pues ahora sí que se acerquen, pregunten. Si los llegan a ver a los compadres en alguna festividad, en alguna danzada, pregúntenles realmente para que ellos de viva voz les platiquen qué onda con sus experiencias, qué onda con la danza, porque pues ahora sí, estábamos comentando ese ratito, muchos podemos hablar, podemos decir, pero es bien diferente vivir dentro de la tradición, vivir dentro de la danza, vivir dentro de lo que es el círculo de concheros. Compadres, ustedes díganme, para usted, comadrita Cuca, ¿qué es ser conchero? ¿Qué es ser para usted, en sus palabras, ¿qué simboliza ser danzante conchero?
Bueno, pues es el aprendizaje de todo lo poco mucho que sabemos viene del abuelo. Él nos decía que éramos concheros por la concha de armadillo que se tiene que portar, ¿sí? Porque yo puedo decir soy conchera, pero no toco la concha, ¿verdad? Entonces no soy conchera. Entonces la palabra que el abuelo nos dejó es eso. Somos concheros por la concha de armadillo. Que se tiene que tocar. Que se tiene que tocar. Eso es lo que nos identifica como concheros. De igual manera, pues a lo mejor no la sé tocar mucho, ¿verdad? Pero tengo dentro de mí el concepto. Soy conchera. Conchera. Usted, compadre, para usted, que desde chiquito empezó en el camino de la danza, para usted, ¿qué es ser conchero? ¿Qué es ser danzante conchero? Pues imagínate, desde chavillo conoce toda esa tradición de los concheros. Yo desde chiquillo, a los 4 años ya, porque antes se bailaba con pura concha. Nada de tambor, nada de huevo, nada de nada. Pura concha. Por eso son concheros. Por eso, y fue de allí de tal que me gustó mucho para mí los concheros. De lo máximo, con eso de la festividad de los danzantes. Muy, muy bien, compadres. Comadre Cuca, en sus reconocimientos y en toda la experiencia que usted tiene, yo me he fijado, usted sabe que tengo poquito, de hecho la comadre fue la que me hizo mi iniciación dentro de la danza, a ciegas, porque ya ve que Panchito no le avisó que iba a dar los primeros pasos yo dentro de la danza, y usted pues ahora sí que improvisando y con los elementos que ya tenemos dentro del altar, me dio la iniciación dentro de la danza. Yo me he fijado en estos poco tiempo que yo tengo de danzante, que sin un somador no se mueve la danza, ni las velaciones. ¿Usted podría explicarnos qué simbolismo, qué conlleva el somador? Bueno, pues mira, para mí el somador es el abuelo, es el que maneja la energía en nuestro círculo. ¿El cómo la maneja? Pues él consume en su carbón, en su fuego, consume la mala energía, la jala y la concentra ahí, y la buena energía no la da, para que el círculo esté florido, ¿sí? Que todos tengamos hasta el deseo de danzar. ¿Sí? El somador es nuestro ombligo de nuestro círculo, de nuestras velaciones. En la velación a veces llegas con flojera, ¿sí? Y el somador se encarga, el abuelo, de que se te quite esa flojera, de que esas flores que cantamos, todas las alabanzas, las flores que para el dador de la vida en esa noche o para el santito de nuestra devoción, sean flores de corazón. Tú llegas con el corazón en la mano, o hay gente que no puede llegar, y el abuelo de eso se encarga. Él es el que maneja nuestra buena energía, ¿sí? Nuestra salud dentro, ¿sí? El que tengamos una buena armonía, en la que tu velación se vea florida, ¿sí? En que lo poquito mucho que tú le brindes al Señor sea bien recibido por esa energía que Él nos da y que también nos quita, ¿sí? Que nos quita la mala energía. Ok, ahorita Cuca, las animitas, la cuenta de almas, usted díganos en su conocimiento, ¿por qué prendemos las velitas? ¿Por qué se le pide a las ánimas? ¿Por qué tenemos esa creencia? Bueno, mira, para empezar, las animitas es una creencia desde antes de la conquista. Los abuelos ya hacían eso, ¿verdad? Entonces, eso viene de generación en generación. Desgraciadamente no se hace ahora en las casas, así como se hacía antes cuando teníamos un difuntito, su cabo de año, su cerita encendida. No se hace porque se perdió esa tradición, se perdió esa devoción que teníamos. Ahora nosotros, yo me voy a trazar un poquito lo que decía el abuelo, ¿verdad?
nosotros no tenemos que inventar ni que ir a otros lados a traernos lo que nosotros sabemos y nosotros tenemos. Yo todo, te vuelvo a repetir, todo el conocimiento es porque el abuelo no lo dejó, ¿sí? Él decía que nuestras ánimas de la tradición, ¿sí?, teníamos que invocarlas, que íbamos a encender una cerita, una cuenta, le llamábamos la cuenta, ahí en el cuartel de Antonio Aguilar, se prendían 9, 13 o 7. En otros cuarteles, otros oratorios, se maneja diferente. Yo hablo del conocimiento con Antonio Aguilar. Entonces, nosotros, las velitas que fuéramos a encender, y representaban el que en esa velación nos ayudaran. ¿A qué? A lo mejor me preguntan, o se pregunta la gente, ¿a qué? Pues ¿a qué nos ayudan? Cuando no sabemos cómo nos van a ayudar, lógico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ellas nos ayudan a que nuestra velación esté equilibrada, ¿sí? Que no pueda pasar un percance, que un cirio no se caiga y se queme. Cosas que suceden dentro de la velación, ¿sí? Entonces, es a lo que nos ayudan las ánimas. ¿Cuáles ánimas? Por ejemplo, si estamos hablando de nuestra tradición, ¿sí?, nuestros jefes acaecidos, que son los que saben también manejar nuestra energía, ¿no? ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, el abuelo nos decía, no vas a nombrar a la animita que se nos murió en la esquina, ¿verdad? Dentro de tu velación, tienes que nombrar a aquel jefe que llegó a tu oratorio, aquel jefe que vino a cantar en tu santa velación al santito de tu devoción. Es a quien debemos de nombrar, de bajar. También es bien importante para nuestra cuenta de ánimas el que invoca las ánimas. ¿Cuál es el que invoca las ánimas? Pues el que canta el permiso. Porque él está diciendo, a Dios dame permiso, o dale permiso a aquella animita que estoy nombrando a que baje a la santa velación, ¿sí? Eso es lo que conlleva nuestro toque de ánimas, nuestra cuenta de ánimas o el encendido de las ánimas. Y muchas veces las personas piensan que eso es brujería. Exacto. Y imagínense, todas las personas que están escuchando o están viendo este video, imagínense qué hermoso que nuestros antepasados, nuestros ancestros, la gente que nos dejó estas tradiciones, las tenemos presentes, no las dejamos en el olvido. Ustedes pónganse a pensar, si ya no tienen la dicha de tener a sus abuelos, a sus padres, qué bonito tenerlos ahí, aunque sea en esa lucecita. Imagínense que tenerlos cerca, no sé, digo, hemos perdido mucha de nuestra cultura, de nuestras herencias, de nuestros ritos. ¿Por qué? Por ignorancia o por flojos. Entonces, ahora cuando vean una cuentita de ánimas, con todo el respeto, véanla y ya la van a ver de una forma diferente. No diferente. No es. Ahora sí que hasta, digo, yo le hablo, comadre, por mi experiencia, digo, hay unos padrecitos que dicen, eso no lo quiero porque es brujería. No. Por supuesto que no. De hecho, en la Santa Iglesia de la que pertenecemos, somos católicos, está el cuerpo purgante de Cristo, donde está el purgatorio, donde están todas nuestras animitas, las que nombramos las ánimas conquistadoras de los cuatro vientos. Se les conoce así porque son las personas que anduvieron trabajando toda la república, tuvieron sus cuarteles, tienen sus herederos. Imagínense, no estamos pidiendo nada negativo, al contrario. Lo que nos decía Panchito en la entrevista anterior, en una cuenta de ánimas o en un permiso o en una velación, estamos pidiendo porque existe un México mejor, que no haya tanta delincuencia, por la salud de los enfermos, por tantas y tantas y tantas cosas que a hoy en día a nuestro México le hace tanta falta. Yo pediría en específico, pues, por nuestra tradición y por nuestra cultura, porque se está perdiendo.
a este compadrito, a ver, digamos. Bueno, una interrupción, sí. Tantito, porque la gente va a decir, ay, sí, ¿yo cómo voy a ver las ánimas? No, las ánimas se bajan en esencia, van a estar con nosotros en esencia, no en presencia, ¿sí? Incluso, digo, para que la gente o los compadritos que no son concheros, hay un compadre que él hizo un alabanza, el compadre Huicho, del cuartel de los Martínez, él saca su festividad también, el compadrito hizo una alabanza tan hermosa, ¿sí? Que dice en su alabanza que en aquellos tiempos cuando los viejos con en una cuenta con Dios hablaban. Exactamente. Es para invocarnos también con Dios nuestro Señor. Para conectarnos con Él. Con Él. O sea, por ejemplo, Dios dice, a mí, aunque no vayas a una iglesia, levanto una piedra y ahí estaré. ¿Sí? Entonces no es cosa mala, es cosa buena. ¿Sí? No piense la gente que, ay, ya me van a brujear, eso no es brujería. Al contrario, es hablar con Dios, con nuestras animitas. ¿Sí? Que ahí están en esencia. Les deja también uno, en esa cuenta de ánimas, les deja su ofrenda, como cuando ponemos el altar de muertos. Exactamente. Es lo mismo, ¿verdad? Que le dejamos a nuestras ánimas su comidita. Quien tomaba su tequilita, quien tomaba su café, su molito, todo eso es lo que representa la cuenta de ánimas. Exactamente, y es como una pequeña ofrenda a nuestros ancestros, a la gente que nosotros quisimos y que nos quisieron, y están ahí presentes en esencia. Y con el permiso del dador de la vida. ¿Sí? Compadre, cuando persignamos, cuando llegamos a un oratorio, siempre nos dan el somador, somereamos a nuestra comadre somadora y después a los cuatro vientos. ¿Por qué se hace esto dentro de la tradición? Sí, pues es como dar sus palabras, ahí llega su palabra y tiene que somerear a los cuatro vientos. Sí, sí. Sí, porque si no somereas, entonces no llegas con bien. Y te ves mal. Sí. Comadita, ¿algo que nos quiera aportar en este tema? Bueno, mira, como dice mi esposo, ¿verdad? Exactamente. Es para decirle primeramente al dador de la vida, Señor, aquí estoy. Gracias por haberme dado licencia de haber llegado con bien a tu festividad. ¿Sí? La comadre somadora me somerea y yo la somereo porque es un círculo que ella abre y yo cierro. Para poder pedir permiso al Señor, decirle, Señor, Él es Dios, cuatro vientos, aquí estoy, al frente, atrás, al santito que voy a venerar, gracias por haberme dado licencia, ¿sí? A la izquierda, ánimas benditas de los cuatro vientos que me dieron licencia de llegar, en ese momento, a mi abuelo, porque él anda conmigo, ¿sí? Andamos trabajando, revoleando su palabra de la festividad para el abuelo, Él es Dios. A la derecha, guardianes de este lugar, gracias por haberme dado licencia y haber llegado a este santo altar, ¿sí? O sea, ese es lo mío, ya sabes que yo hablo más, yo no sé por qué, pero aunque seamos humanos todos, todos somos muy diferentes, tanto en expresarnos, en sentir, claro que sí, como en ser. No, y sobre todo muchas personas, y yo lo he visto, agarran el somador y rapidito, pero no son para agradecerle a Dios. De hecho yo tengo la costumbre de que amanece, gracias Señor porque me permitiste amanecer un día más de vida, dame licencia de trabajar en tu nombre, y ya cuando terminamos darle gracias por todas las bendiciones del día. Buenas y malas, y más por las malas, porque aprendemos más de lo malo que de lo bueno. Compadres, quien le quiera responder, ¿por qué los tres cirios dentro de un oratorio? Me ha tocado ver cuatro cirios en algunas mesas, en algunas festividades. Si ustedes nos quieren compartir esa información. Pues mira, nosotros representan los cirios donde está
Dios nuestro Señor crucificado y las otras dos personas que estaban, representan esas tres cruces que estuvieron expuestas. Claro, el aventador de la vida, a quien yo llego a venerar en esa noche. ¿Sí? Entonces, eso. Y a veces hay cuatro cirios. ¿Sí? A veces hay un cirio para el ánima de quien nosotros, por ejemplo, en nuestro oratorio, ¿sí? Que lleguen y cuatro cirios, bueno, nosotros informamos que el cirio es por el ánima de Antonio Aguilar, que ahí está presente, o algún compadrito que haya fallecido parte del oratorio, mi suegro, mi familiar X, ponemos el cirio para que le encienda otro compadrito. Sí, cuando hay cuatro cirios, ¿sí? Entonces, también, bueno, ¿a quién se le dan los cirios, comadre? Porque obviamente usted, como yo y como muchas personas que están dentro de la tradición, lo saben, hay personas que empiezan y le dan el cirio a este compadrito que me cae bien. Pero usted díganos, ¿a quién se le deben de dar los cirios? Mira, pues según el aprendizaje que nosotros tenemos, el cirio central, que es el del dador de la vida, se le debe de dar a aquella persona de mucho respeto, tanto en la danza como su persona, ¿sí? Que lleva los ritos, que lleva la palabra, la danza, con mucho respeto, ¿sí? Es bien importante el encendido de ese cirio también, porque conlleva la luz, es la luz para el dador de la vida. Le vamos a ofrecer a él esa lucecita en esa noche, ¿sí? Entonces, pues yo creo que todos podemos ser portadores del encendido, ¿sí? Pero debemos de buscar también a la gente de mucho respeto, ¿sí? No porque, ay, ella es mi amiga y yo le voy a dar la lucecita, porque eso conlleva el corazón en la mano. Señor, dame licencia de poder prender tu cirio, de poderte dar esta lucecita en la noche, Señor. ¿Sí? Entonces tiene que, según yo, una persona de mucho respeto. ¿Sí? Okay. Sí, porque, bueno, como lo hemos visto, se han perdido muchas veces esas creencias. Esas creencias. Y generalmente digo, si le das un cirio a una persona que le gusta tomar y no estar al pendiente de su obligación, pues esa energía queda plasmada. Se pierde. Entonces, por eso se le tiene que dar a una persona de respeto. A mí, así que Panchito, que es mi padrino, que es mi jefe y que me enseñó a danzar, desde un principio a mí me comentó esto: darle los cirios a personas de edad, que se comporten y sobre todo que estén al pendiente de la tradición y de la obligación. Entonces, pues lleva una gran responsabilidad, no solamente es encender un cirio por encenderlo, porque ahí estamos dando parte de nuestra vida, de nuestra creencia, de nuestra fe, para que todo vaya en armonía. Compadritos, algo que nos quieran aportar, algo que nos quieran decir, para toda la gente que nos está viendo, lo que ustedes quieran para cerrar ya esta pequeña entrevista. Comadre Cuca, ¿qué nos pues, yo diría para la gente que nos vea en cualquier lugar, danzante o no danzante, que si ellos llegan a oír o a ir a alguna velación, al ser invitados, guardar el respeto, ¿sí? Que debe de ser. De igual manera la persona que los invite, porque la gente que no sabe a veces cruza, pisa, y eso para nosotros dentro de las velaciones, haz de cuenta que estamos pisando el manto del Señor, ¿sí? No debemos, a la hora de que brincan, ¡ay, ya nagualearon! No sé si se acuerdan ustedes que cuando antes a nuestros padres les servían el plato, que ellos no comían en mesa, ellos levantaban su platito, nadie tenía que pasar porque era nagualear, ¿sí? El plato. Entonces es lo mismo en nuestras ofrendas que se hacen, y los compadres que tengan cuidado si son invitados. Por eso son estas entrevistas, ¿sí? Porque a veces la ignorancia nos hace hacer cosas que no queremos, que no debemos,
Exactamente. ¿Sí? Entonces, si son invitados o si gustan sin que los inviten, en todo México hay velaciones en las colonias, hay festividades para la iglesia y ahí estamos nosotros presentes como concheros, como danza. Pero antes de la danza hay una velación. Que quien guste, que se informe y vaya a esa velación, que nos conozca de cerquita qué hacemos, por qué lo hacemos, ¿sí? Que lo viva. Que lo viva, porque a lo mejor, ay, no vayas con los danzantes porque son esto y son lo otro, ¿no? Porque no lo somos, porque no lo somos, y a veces la gente nos etiqueta, nos pone una etiqueta porque no sabe lo que hacemos. A lo mejor dicen, ay, esos nocheros, borrachos y demás, nada más ahí. Escandalosos. ¿No? Métanse, vayan, no dejen que la gente, pues sí, les decía, no dejen que la gente los malinforme. Ustedes vivan, y ustedes viendo ahí, asistiendo al oratorio, a los cuarteles, digan si son o no son. No dejen que la gente hable mal de nosotros ni nos malinforme. La gente que está dentro, pues hay que comportarnos dentro de ellos. Respetar, ser humilde. No porque venimos de una mesa grandísima vamos a querernos comer y mandar en la velación. Claro que no. Todos. El mejor danzante debe tener humildad. La mejor mesa, el general, debe de ser humilde. No porque soy general, a ver tú esto, lo otro. No. No vamos a llegar a mandar. Vamos a llegar a ofrecer. A ofrecer nuestro corazón, nuestra humildad a esa santa velación que está dedicada al dador de la vida y al santito que esa noche es su devoción. Compadre. No, ya lo digo todo, mi señora, nomás que lo que digo, sí, que si quieren saber un poco más de lo que es un conchero, ay, la vida de un conchero, acérquense a donde vea, donde haya una festividad, donde haya conchero, acérquense sin que los inviten. Acérquense allí, aunque sea al altar, no creo que se les vayan a negar la entrada. Lo que es un conchero, lo que uno sufre es ser conchero, lo que es estar alegre de ser conchero, para que sepan las reglas de lo que es un conchero, por eso es mucha responsabilidad. Por eso aquí al compadre René, yo veo cómo se mata su festividad, porque es mucha responsabilidad de ser jefe de una danza. Por si quieren, acérquense a conocer un poco más, bien. Y más para aquí con el compadre René y en San Miguel Allende, que hay muchas danzas. No, compadre, pues yo apenas voy empezando. Sí. Ustedes no, son los que nos debemos sí. acercar. No, pero ya tienes mucha responsabilidad cuando sacamos tu festividad. Y de igual manera, el por qué cuando cruzan los círculos uno les dice no, porque para nosotros es sagrado. Exactamente. ¿Sí? Y es sagrado porque nosotros sabemos lo que conlleva el círculo, que es para nosotros un círculo, y hay veces que la gente que nos va a ver, atraviesa y nosotros no, y hasta se molesta la gente. Sí. Sí se molesta, pero se molesta porque ya no sabe. No, precisamente hubo muchos problemas por eso, porque había personas en aquel tiempo, 60, se pasaba una persona y eso lo sacaban a golpes. A golpes, ¿no? Antes. Entiendan y aprendan. A golpes la sacaban. Sí. Y no crees que nomás uno, ¿no? Toda la danza. Y yo, pues yo lo veía de chiquillo, dije, no. Incluso, bueno, yo hablo de nuestro círculo, hubo un comentario con una comadrita, que ella no quiere ir a nuestro círculo que porque el sargento la sacó, ella estaba tomando fotos y todo. Eso también es bien importante, hay que pedir permiso para poder entrar, ¿sí? Yo creo que la gente no lo sabe, pero la gente que estamos dentro de la danza lo sabemos. Entonces, a ver, el sargento, compadrito, fulanito, dígame quién es el sargento. Hay que acercarse al sargento. Deme permiso, por favor, voy a tomar unas fotos. Me da permiso de tomarle fotos a su sushi, ando haciendo, no sé, una entrevista, algo, el jefe, algo. Y sí se les da permiso, pero así, porque no se pueden pasar y empezar a tomar fotos. Claro que no, porque eso es algo sagrado para nosotros. Nosotros no sabemos para qué quieren esas fotos, ¿sí? Entonces, si conozcamos o no conozcamos a la persona, les damos el permiso, pero así, dame permiso, el sargento la mete con todo cuidado, y en el momento que el sargento cree conveniente que no hay danza, porque luego están danzando y se meten al círculo con todo y la danza,
Entonces, eso es lo que no se debe de hacer. Y por eso el sargento o los danzantes decimos, no, váyase por allá. O sálgase, no cruce. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y eso es muchas veces lo que las personas comunes y corrientes que no están dentro de la tradición lo ven mal. Y hasta, digo, yo en lo personal digo, nos han insultado, nos han dicho mugroso, gente sin qué hacer. Y obviamente, digo, pues adelante, digo, yo en alguna ocasión, yo a lo mejor estoy mal, pero comparé mucho, digo, imagínense que el padre está consagrando la hostia, está consagrando el vino, y que yo me pasara con mi atuendo de danzante haciendo ruido con los cascabeles, atravesándome en el altar principal. Digo, así de grande sería la falta de, y de respeto para los danzantes cuando nos atravesamos el círculo. Entonces, por favor, si ustedes nos ven, ven a los compadres, ven a cualquier círculo de danza, digo, acérquense, pidan permiso, no se les va a negar, pidan una explicación, el por qué, qué simboliza cada elemento. Y obviamente, digo, con estas pequeñas cápsulas que yo en lo personal quiero sacar a la luz, para que respeten, para que conozcan, y sobre todo para que a los compadres que los vean, pregúntenles, acérquense. Esto es nuestro México, es nuestra cultura, son nuestras raíces y las estamos perdiendo. Compadres, pues, híjole, infinitas gracias. ¿Nos gusta compartir algo más, compadre? No, no, sí, como en aquel tiempo que decían que los conchas, como dices, que éramos esto y éramos esto, no iba gente a ver, no hubiera gente, nos íbamos a bailarle a la Santísima Cruz a los lados. Sí, porque no gente, no iba nada. Y a veces pues íbamos caminando en las calles, cuando íbamos allá al oratorio, hasta se metían, cerraban las puertas. Y yo pensaba, dije, no, pues se va a acabar el conchero. En ese tiempo pasaba chillo viendo que nadie iba a vernos y cerraban las puertas. Y ahora veo, me da mucha alegría que ahora ya muchas personas, esas personas que se escondían ahora ya, sus hijas están bailando en la danza. Imagínense qué bonito, y sobre todo digo, la ignorancia a lo mejor de aquellas personas que no sabían realmente lo que se hacía. Ahorita con el internet, con la televisión, y sobre todo todos los documentales que se han hecho y que han explicado por qué se danza, por qué estamos en una velación, pues obviamente la gente pues no está tan dormida como antes. Entonces sí, digo, acérquense a los compadres. Digo, no, aparte, ni una persona, se escondían, cerraban las puertas cuando uno pasaba de la ciudad de danzante y hasta se asesinaba. Y con llave le cerraba la puerta. Y ahora, para que no saliera, porque, hasta, bueno, esa mala fama, ¿verdad? Sí. Que no sé quién fue el que dijo que los concheros, los danzantes éramos brujos, están equivocadamente. ¿Sí? Muy equivocados, porque eso ya quedó atrás. ¿Sí? Nosotros danzamos por tradición, por devoción y por cultura, porque somos un México rico en cultura. ¿Sí? Y es triste que lo estamos perdiendo. Y es triste que gente letrada y no letrada no sepa que gente viene y aquí pierda su identidad. A llevarse la tradición de aquí para venderla allá al extranjero. Y no sabe mucho. Da tristeza que vengan extranjeros a robarse lo que es nuestro, nuestra cultura de nuestro México lindo. Dancemos o no dancemos, somos mexicas, somos mexicanos y tenemos esta tradición y esta cultura más que nada, porque todos venimos de una cultura. ¿Sí? ¿Sí? Todos somos mexicas y todos, aunque no dancemos, tenemos que entender nuestra tradición y no perder nuestra identidad, porque esto, nosotros salimos a danzar. Y en nosotros, nuestra festividad de la Santa Cruz, decía el abuelo, salimos a decirle, español, nunca nos has vencido, ni los venciste. Estamos presentes en el sangre, hermano. Imagínense qué bonito y qué impresionante. A todas las personas, digo, por favor, digo, respeten, solamente es lo único que se les pide. Todos los compadres, me imagino que de México y de otros lugares, porque nuestra gente se ha ido al extranjero y han arrastrado nuestras raíces, nuestra cultura. Si ustedes los ven, respeto, solamente. Claro. Y se les puede permitir acercarse en su debido momento, en su tiempo, pero siempre y cuando pidan el permiso. Es bien, bien importante.
Comadre, una cosita más. Ese reto me pareció muy importante eso que me estaba platicando. ¿Por qué Querétaro es el Pentágono? El Pentágono. Bueno, un día en una exhibición de un libro, un señor decía el por qué somos el Pentágono en Querétaro. Y el Pentágono aquí, que se le llamaba el Pentágono de la Gran Chichimeca. Entonces yo le contesté al señor que aquí en Querétaro somos el Pentágono porque hay 5 etnias, y Penta es 5, ¿sí? Nosotros aquí somos jareros, sorderos, chichimecas, otomís y pamis. Entonces eso nos hace ser el Pentágono de la Chichimeca, de la Gran Chichimeca, o de Querétaro. De Querétaro. O de Querétaro, ¿sí? Sí, y muchas veces digo, no sabemos y estamos, yo me considero muy ignorante todavía, porque son años de aprendizaje, años de estudiar, de vivirlo día a día. Por eso, cada que yo platico con los compadres, cada que platico con la comadre Cuca, híjole, es un agasajo, es un privilegio aprender de su conocimiento, de lo que nos quiere compartir. Y poco a poquito iremos, si más adelante nos lo permiten ellos, iremos entrevistándolos de igual forma para seguirles informando, para seguir trayendo un poquito de nuestra cultura a todo México, a toda Latinoamérica y el extranjero, para que vean lo rico y lo hermoso de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Compadres, muchísimas gracias, infinitamente agradecido por permitirme esta entrevista, por compartirnos todos estos aprendizajes que ustedes han tenido en tantos y tantos y tantos años dentro de la tradición. En lo personal, Leo, muchas gracias y espero que pues sigamos dentro de la conquista. No, claro que sí, René, cuando gustes. Aparte, nosotros te estamos hablando de las vivencias que tenemos en la danza, los años que hemos estado, pero hay gente, ¿sí? Como es la capitana, que también ella tiene de años anteriores, ¿verdad? Que también son buenos para nuestra tradición, porque luego a veces uno llega y ay, sí que la comadre sabía, no son los sabios, son las vivencias que hemos tenido y los años que tenemos dentro de la danza. Sí, y sobre todo digo, hay una frase que usted que hace tiempo me dijo, o que yo la escuché en una velación. Nosotros solamente estamos siguiendo los caminos que marcaron nuestros abuelos. Claro, las líneas ellos ya las dejaron marcadas, como para que vengamos y las borremos. Exactamente. Si tenemos que conservar una tradición y se dice somos herederos y de un legado, hay que demostrarlo. ¿Cómo? No cambiando nuestras tradiciones, no inventando. Decía el abuelo, no tienes que ir a otro oratorio. Ay, que allá aprenden las ánimas así, yo las voy a aprender así, claro que no. Ay, ellos cantan así, yo voy a cantar. No, debemos de ser iguales como iniciamos. No debemos de perder nuestra identidad como concheros. Si no, los demás no trabajan como nosotros, pues ni modo, ¿verdad? Yo voy a llegar a trabajar mis ánimas, mis sirios, como a mí me enseñaron, porque yo siempre lo he dicho, las líneas están marcadas y no podemos desbordar, y tenemos que seguirlas. Claro que sí, pues muchísimas gracias ahorita por es todo por esta pequeña entrevista, que ni tan pequeña, ya nos extendimos casi 45 minutos, pero como siempre les digo, es un privilegio estar con los compadres, aprender de sus conocimientos, y más adelante claro que iremos a visitar a la capitana, a la jefa, para que ella nos dé su punto de vista, sus vivencias, que nos comparta toda la sabiduría que tiene. Yo desgraciadamente estoy viendo con tristeza que estamos respetando a nuestros abuelos, a nuestra gente, a nuestros viejitos lindos. Primero son ellos. Claro. Ellos. Sí. Porque ya tienen la experiencia, tienen la tradición, la ellos humildad. Y les aconsejo eso. Ahora, a todos los compadritos. A nuestros ancianos. A nuestros ancianitos. Y no solamente a los grandes, a los todos. De la calle. A porque luego, hasta en el camión,
ellos parados o las ancianitas paradas y ya ellos bien sentados, los jóvenes. Entonces, empecemos para ir rescatando nuestra cultura, rescatando nuestra educación para nosotros mismos, para nuestra casa y para nuestro México. Si nosotros somos mejores, nuestro México va a ser mucho mejor. Entonces, muchas gracias, sin más por el momento, nos estamos despidiendo y nos vemos pronto. Él es Dios. Él es Dios.